Westside. Motherfuckers. Fuck is wrong with these niggas, man? Yeah, nigga. You know what time it is. Outlaw. Pull the rag off the 6-4. Hit my switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone. The D's is chrome, the frame is black. Por aquí los ingredientes sólidos y por aquí el líquido, ¿no? Que son las claras de huevo. Y aquí la harina de avena sabor donut, la stevia y los copos de avena entero. Yo utilizo siempre, me gusta utilizar cuando utilizo harina de avena, dos terceras partes una tercera parte de copos enteros y las otras dos tercias pues de harina de avena, ¿no? De sabor. Se mezcla todo. Otra forma de hacerlo es, bueno, si utilizáis, por ejemplo, 40 gramos de avena, como es en mi caso, pues el doble, ¿no?, de harina de sabor, 80 en este caso. ¿Que utilizáis copos enteros? Pues nada, copos enteros. Esto se le añade agua. Bueno, agua o leche, aquí lo justo para lo que queráis, vamos, lo que entre en vuestras necesidades diarias. Lo justo para que cubra y se lleva al microondas. Se va poniendo en esto, por ejemplo, en unos 2 minutos, cada microondas es un mundo. Yo os recomiendo que metáis un minuto, saquéis, remováis hasta que vaya absorbiendo toda el agua, ¿no? Ahora os voy enseñando. Pues nada, un minuto, se mueve, veis que todavía está líquido, pero así evitamos que se nos quede pegado. Y lo mismo, hasta que esté. Bueno, pues ha pasado otro minuto y ya veis cómo queda esto, ¿no? Queda así más, ya una textura más espesa. Y entonces es el momento de añadirle la... ¿Os veis? Así. A ver si más o menos enfoca. Vale, es el momento de añadir las claras. Que nada, esto se echa aquí. Las claras. Y nada, se mueve bien un poco. Con el mismo calor ya se va a ir haciendo un poco. Se remueve y se vuelve a meter al micro. Pues lo mismo. Minuto, sacamos y controlamos, movemos. Y bueno, le voy a echar un poco más de agua porque creo que se me va a quedar un poco más pesado de la cuenta. Y nada, lo voy a dejar un par de minutos y lo saco y ya os muestro. La clave está también en que, bueno, si veis que se os ha quedado demasiado espeso, que ha absorbido demasiada agua, pues le echáis más agua y ya está, hasta que os quede con la textura deseada. Bueno, os muestro ahora mientras me sigo haciendo el desayuno. Pero sigue. Os muestro cómo queda la textura. ¿Veis cómo queda una especie de volcán? Esto es porque las claras se han hecho y se han como integrado. Ahora removemos bien y nada, esta es la textura que adquiere finalmente, ¿no? Aquí tenemos a Mordor con tanto humo. A ver si... Ahí, ¿vale? Gacha sabor donut. Le ponemos el topping que queramos y ya está. Ahora os muestro todo el desayuno completo. Hasta luego. Y por aquí el porridge. Y esto, pues nada, paso a mezclarlo para que lo veáis. Si no crezco con esto ya, no sé qué más hacer con mi vida. Ahí con la frambuesa, la galletita, ¿no? Y nada, muy rico todo. Adentro va.